Buenas noches, bendiciones mis hermanos, aquí estamos con todos ustedes, agradeciendo a Dios la oportunidad de un día más para glorificar y exaltar su nombre. Carlos Cruz contigo en esta noche, Iglesia Cristiana de Ciudad Satélite. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema un poco controversial, para no decir, un poco. Pero es bien controversial el tema de esta noche. Es préstamos. Muy controversial en el sentido de que existen bancos. Diría yo, ¿el préstamo es malo? Creo que no. A nivel financiero, el préstamo yo creo que es saludable si es para, se hace con buenos fines. Para invertir, para tal vez pagar una necesidad, un asunto médico. Hay muchas cosas. No me puedo yo oponer al préstamo, porque yo he tomado muchísimos préstamos, pero es un tema muy controversial con relación a lo que dice la Biblia y cómo uno no puede hacerse de la vista gorda con los hermanos, con la gente, según la palabra de Dios. Es por eso digo, eso va a ser un tema controversial desde el principio hasta el final. Y eso pega ahí, pues rima. Como yo he estado últimamente involucrado en canciones y rimando cuartetas y duetos y tres frases que rimen, eso rima. Que va a ser controversial este tema desde el principio hasta el final. Pero vamos a orar para presentar este tiempo a nuestro Señor y darle gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos da. Así que bendecimos el nombre del Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias por esta noche. Hoy miércoles 13 de enero, te glorificamos y te exaltamos, te damos gloria y honor. Señor, gracias por tu misericordia y por tu verdad. ¿Quién como tú entre los dioses, Señor? Ilumínanos con este tema, Señor, para que podamos hacer siempre tu voluntad en todo tiempo. Hoy 13 de enero, miércoles del 2021. Glorifícate, Señor, en estas palabras que fueron inspiradas por ti. Y ayúdanos a utilizarlas en bienestar no solamente nuestro, sino de la gente. Siempre sabiendo, con sabiduría, de que a ti te tenemos que dar cuenta de todas nuestras acciones. Así que gracias, Señor, por tu misericordia y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Préstamo. Bueno, yo lo había estudiado este tema, pero cuando he vuelto a buscar los versículos y estudiando este tema, me he quedado con la boca abierta. Así que lo voy a compartir en esta noche a todos ustedes, para bendecirles. Estoy un poco difónico, un poco ronco. Parece que el tiempo, el cambio de temporada, me he estado levantando últimamente muy temprano. Vamos a escuchar una canción que a mí me encanta. Desde que la escuché, hay muchas canciones bonitas, preciosas. Esta es una de ellas. Te adoramos, Señor. La espina su corona fue, nos de gloria es el Salvador. Lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que vive en majestad. Su amor perfecto iluminó
toda la humanidad. Su nombre es Victoria, es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, Victoria, es mi adoración a Cristo el Rey. Aleluya. Detengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en una cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, Victoria, es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, Victoria, es mi adoración. Aleluya. Nuestro gran proveedor, el Señor. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó. Aleluya. Por tu espíritu en mí, Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Aleluya. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí, Jesús. Ya llegó la presencia del Señor, ya llegó. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó. Vivo está en mí. Aleluya, bendito sea Dios en esta noche. La tumba vigilada fue. Vigilaron la tumba de Jesús. En vano sin saber. Aleluya. Que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Vivo está. Aleluya. Él está vivo. Tu nombre, Dios, Victoria, es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, aleluya. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó
y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. ¡Aleluya! Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Ya llegó la presencia del Señor. Y aleluya. En mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Aleluya, aleluya. Derrotado ya no estoy. Ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermano. Y vivo está en mí. En el nombre de Jesús, ánimo. En coros, fuerza. Jesús resucitó. El fuego. Y vivo está en mí. Jesús resucitó. Y vivo está en mí. El vivo está en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Si fuera por mí, en verdad, me pasara la noche entera cantando. Cada vez que voy a predicar, me pusiera a alabar y adorar a Dios, porque la confianza, la fuerza, el ánimo que uno recibe cuando alaba a Dios es increíble. No hay como uno describir esa sensación de ese poder, esa seguridad que cae en nuestras vidas cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando nos hacemos uno en su presencia, cuando el Espíritu Santo adorna nuestro cuerpo, nos llena con su dulzura, con su misericordia, con su gracia. Es algo que no, en palabras no podemos describir lo que es sentir al Dios vivo en su cuerpo. No hay forma, no sé cómo manifestarlo. Vamos al tema de esta noche, que se llama préstamo. Un tema bien controversial desde el principio hasta el final, como dije. Pero aquí vamos. Le pido desde ahora a mis hermanos, disculpa si puedo tal vez bloquear algunas ideas de cómo debe de tratarse a los hermanos necesitados. Mucha gente dice que hay hermanos que van a la iglesia a aprovecharse de los demás. Y quiero leerle lo que dice la Biblia. En verdad, Dios ve la intención de los corazones de las personas, pero aquí está lo que dice la palabra de Dios. Y como si Dios nos bendice, tenemos que hacer misericordia. Y el primer versículo es un knockdown, es un knockout para mucha gente que van a recibir en esta noche, o bendición, yo pienso que bendición, no es ni, pero no cao en sus argumentos de que no se puede dar, que hay hermanos que se aprovechan y que por aquí, que por allá, que por aquí. Bueno, respeto cada opinión, yo simplemente voy a leer lo que dice la Biblia, pero soy respetuoso de la opinión de los hermanos. Préstamo, ¿se puede tomar préstamo en un banco? Yo pienso que sí. ¿Se le puede tomar prestado a un hermano? Pienso que sí. ¿Me tengo que aprovechar del hermano? Pienso que no. Y eso es otra cosa. Que usted no tenga una necesidad y que usted cree necesidad por estarle vanidoso. Y eso es otra, pienso yo humildemente. Y eso es otra cosa. Así que, pero voy a compartirlo. Según lo que dice la Biblia, préstamo, me gusta definir las palabras. Un préstamo es una operación
financiera, por lo cual una persona prestamista otorga mediante un contrato o acuerdo entre las partes un activo quiere decir dinero. Normalmente una cantidad de dinero, o una propiedad, o un animal, un préstamo, algo que te prestan, una herramienta, un martillo, un taladro para trabajar, que ingeniero, unas pinzas, si usted es médico, un estetoscopio, cualquier cosa, te pueden prestar. Y entre acuerdo entre las partes. Normalmente una cantidad de dinero. Todo el mundo piensa en dinero cuando se habla de préstamo. A otra persona, prestatario, al que recibe, también te puede prestar cargas de habichuela, al que siembra, o semillas de yautía, o de caña, el bojuco de caña para sembrarlo. Te pueden prestar cualquier cosa, pero mayormente dinero. A cambio de la obtención de un interés, precio del dinero. O sea, hay gente que presta un 10 mensual, otro semanal, quincenal, hay gente usurera. La Biblia lo dice. Hay préstamos que es al 36, al 24, al 17, al 18, al 16, al 11. Los vehículos lo financian al 11%, al 10, al 9%. Últimamente han estado bajando en ese sentido y te dan a muchos años. Las casas se financian y uno la va pagando al paso, porque si no es así es muy difícil que uno pueda conseguir todo ese dinero junto. Entonces es con préstamos financiados. Yo financié esa casa, yo financié ese vehículo. Por eso digo, pienso yo que hay préstamos saludables, si es para usted invertir o para adquirir un bien. Porque hay gente que toma préstamos para, me he enterado, para hacer una fiesta, para hacer un viaje. Bueno, financian un viaje, quieren ir a conocer Groenlandia, por ejemplo, y hacen un préstamo. Pero yo quiero referirme a lo que dice la Biblia. Por eso digo, hay gente que va a cambiar un poco su estilo, tal vez, del paradigma, tal vez nunca ha leído este versículo que yo voy a leer. Pero no quiero traer condenación, ni que nadie piense que le estoy tirando pullas por esto que voy a predicar. La palabra de Dios es una cosa fuerte. Yo recuerdo una joven que yo iba a su casa a cenar, me invitaban, y ella decía, me dijo, mire, venga acá, usted dice que Dios le habla, usted lo que vive tirándome puya a mí. Y así mucha gente que va a la iglesia, cuando uno comparte un versículo, a mí, por ejemplo, el versículo de que honra a tu padre y a tu madre me ha traído muchos problemas a mí. Porque yo lo comparto, Dios me pone en mi corazón que lo diga. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que ese es el primer mandamiento con promesa. Y serás de larga vida en la tierra y todo te saldrá bien. La gente no debe tomar que le están tirando puyas, sino tomar la parte buena. Aunque toda la parte buena del versículo, honrar a tu padre es buena. Pero si usted no lo está honrando, piensa en la parte positiva para ti, para que empieces a honrarlos, de que serás de larga vida en la tierra y que todo te va a salir bien, todo lo que tú hagas. Entonces trata de honrar a tu padre. Si tú no lo estás haciendo, piensa que te están pellizcando. No pienses que te están pellizcando y que te están llamando la atención solamente, sino pon en práctica honrarlos y Dios te va a bendecir, porque Él lo dice en la Biblia. Entonces aquí en este versículo de Deuteronomio 15, yo estoy haciendo todos estos comentarios porque no que estoy huyendo a leer el versículo, pero que es fuerte lo que dice aquí, entiendo yo. Y yo creo que debemos ponerlo en práctica. Yo he tratado de poner en práctica, al leer esto, estas cosas, me ha dado mucho deleite y para mí es de mucha bendición estos versículos. Porque dice que Dios te va a respaldar aquí en los versículos.
Pero sin más preámbulo, quiero leer Deuteronomio 15, del 2 al 11. Dice aquí, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Había un año de remisión de Dios, de todo, en el pueblo de Israel. Dice, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Oiga lo que está diciendo Dios a su pueblo, para que en medio de ti no haya gente con necesidad. Yo en la iglesia, si me entero que alguien tiene necesidad, yo trato de ayudarlo. Le doy un consejo. Si es joven, le digo, estudia, prepárate. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien. Diezma, ofrenda, para que empieces a ser bendecido. Si estás menesteroso, si estás necesitado, haz la cosa que Dios manda que hagas. Pero Dios no quiere que haya gente. ¿Cómo va a ser que yo esté buena y mi hermano esté pasando hasta hambre? No puede ser. Yo no lo permito eso. En medio mío, yo no lo permito. Pero que no lo permito. Desde que yo me entero que hay una gente que tiene necesidad, yo trato de ayudarlo. No lo voy a mantener, pero le doy los primeros auxilios. Y oro por esa persona, sobre todo lo más importante, oro al Señor para que su situación cambie, que es lo más importante. Orar por esa persona. Y no podemos hacernos los locos. Uno teniendo y el otro no. Eso no está bien desde mi punto de vista. Y como trato de ser honesto, así lo digo. No puedo ver un hermano en necesidad. Yo no. Carlos Cruz, no puedo. No de ahora, no desde niño yo he sido así. No puedo ver una gente en necesidad. Que yo me entero que hay una gente con necesidad. Donde quiera que yo estoy, tiene que haber. Y Dios me bendice más. Y ahora que soy cristiano, más. Con más vehemencia lo hago. Con más deseo, con más gozo. Y me da deleite. No me es gravoso hacerlo. La gloria de Dios. Porque Dios que está mandando aquí, la gloria no es mía. Que yo estoy diciendo que no puedo verlo, pero es Dios que lo manda. Mira como que no haya mendigo en medio de nosotros. Porque entonces dice, para que así no haya en medio de ti mendigo. Yo digo lo que dice la otra parte, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Porque que hay hermanos que se van a aprovechar de los otros. Eso está mal. Una persona que vaya solamente con un interés marcado debe limpiar su corazón, pienso yo. Humildemente pienso, pero yo no dejo de saciarle su necesidad por eso, si me entero. Pero mira lo que dice que Dios va a hacer con el que sacia la necesidad, con el que le da, con el que no se hace de la vista gorda del que está necesitado. Oigan lo que hace Dios. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. O sea, Dios no va a bendecir con abundancia. Entonces esa parte no es importante. Si usted ve a una gente con necesidad en medio de suyo, no se haga el loco. Ayúdelo, bendígalo. Bendiga a esa persona. Y dice el 5 de Deuteronomio 15, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestará entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. O sea, tú prestarás muchas naciones, mas tú no pedirás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando usted coge prestado, usted es esclavo del que le presta. Usted lo va a llamar. El que coge, te toma prestado, ruega o paga. Entonces, usted no puede hacerse loco viendo gente necesitada. Yo no puedo ver un hermano mío que tenga hambre y yo dije con dinero. ¿Y cómo va a ser? ¿Y dónde está el amor de Dios en mi vida? Lo que yo tengo, lo que mismo que yo tengo no es mío, eso es de Dios.
Yo no tengo nada. Usted tiene, si usted cree que tiene algo, yo no puedo ver un hermano necesitado, ni un amigo, a nadie. Y si tengo, le doy. Pienso yo, por eso digo que esto es un tema controversial, porque hay gente que piensa de otra manera. Yo pienso que la persona no debe tener una actitud de nada más que le den, que le den, que le den, que le den, porque entonces nunca va a sembrar, nunca va a salir. Hay que sembrar, hay que enseñar a las personas a sembrar. Claro que sí. Yo le doy y le enseño. Y le digo, tiene que sembrar, tiene que cambiar tu actitud para que tu vida cambie. Pero yo no puedo ver un hermano necesitado. Porque hay que ayudarlo. Si uno va a Job 29, yo siempre he pensado, ¿por qué Job era grande? ¿Por qué Job fue escogido por Dios para decirle Dios a Satanás? ¿De dónde viene? Pero tú no has visto mi siervo Job, que es tan fiel. Ajá, pero él es fiel. Y cuando yo leo Job 29, vi que Job era un hombre dadivoso en extremo en Job 29. El que quiere estudiar qué hacía Job, por qué Job fue tan grande, busque ese Job 29 y léalo. Cómo Job era un hombre que ayudaba al ciego, a la viuda, al menesteroso. Al menesteroso dice la Biblia que era padre. Él era el padre de los menesterosos, Job, en su tiempo. Y lavaba sus pisadas con leche. Un hombre importante que no solamente daba, saciaba necesidades, daba consejos. Lo que no sabía lo averiguaba para ayudar, para servir a los demás. Y de eso se trata, hermano. El ser, lo que usted tiene, no es, ni lo que usted tiene es suyo. No se deje engañar del diablo. Por eso digo, esto es un tema muy controversial. Y si Dios lo eligió para bendecirlo, porque usted tal vez está haciendo las cosas bien, usted está honrando a su papá y su mamá, usted es una persona obediente, usted sirve al Señor, usted guarda la palabra de Dios, todo eso es bueno. Como le decía Dios al joven rico, él dijo, yo he guardado todos los mandamientos, he hecho esto, he hecho aquello, dice el Señor, magnífico, pero te falta algo. ¿Qué? Vende todo lo que tiene y dale la mitad a los pobres. Hay gente que no, se le ha olvidado ese pedacito. Como Jesús le dijo directamente al joven rico, ayuda. Eso fue lo que el Señor le dijo. Ayuda, no te hagas loco con lo necesitado. Que tú te has hecho mucho el loco, nada más para ti. Vive para los demás. Vive para tu familia. Disfruta lo que tienes, pero ayuda a los demás. Es un tema controversial este, hermano. Si tú obedeces a Dios, tú prestarás y no tomarás prestado. Oye bien, yo estoy en eso ya. De no tomar prestado, sino prestar, ayudar, bendecir. Porque si estoy prestando, porque tengo. Usted no puede dar lo que no tiene. Entonces, si usted preste, porque tiene. Entonces, yo siempre quiero prestar mejor que tomar prestado. Yo quiero tener abundancia para dar y prestar y ayudar, hacer todo lo que haya que hacer, pero servir a la gente, saciar necesidades. ¿Y Dios qué va a hacer? Me va a bendecir más, mi hermano. Dios te va a bendecir más. Si tú haces todo eso, el Señor te va a bendecir más, seguro que sí. Claro. Y dice el 7, de Deuteronomio 15, por eso digo, esto es un tema espinoso, un tema controversial, pero está en la Biblia, yo tengo que predicarlo y yo quiero vivirlo y lo estoy viviendo y quiero vivirlo más. Cuando haya en medio de ti, oye lo que dice el versículo 7 de Deuteronomio 15, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezca tu corazón, ay mi madre, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, ay mi madre, si no abrirás a él tu mano liberalmente, en efecto le prestará lo que necesite. Bueno, se van a caer muchos altares. Aleluya, mientras tú más dama Dios te da, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo cerca está el año de séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle.
porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. No endurezca tu corazón cuando tú veas a un hermano necesitado. Ayúdale. Este es un tema, son temas controversiales, pero hay que predicarlo. Y el Señor me dijo, parte del cómo vamos a enfrentar este virus y los demás virus que vienen, porque vienen más virus. Vienen más virus. Por eso yo no puedo ver gente necesitada ni hacerme el loco. Mucha gente dice una palabrita, una mala palabra que yo no la voy a decir, ni la voy a repetir. Cuando la gente le pide, no me moleste, pero dicen otra palabra peor, pero yo no la voy a repetir. No me voy a hacer eco de esa palabra. Tanto que molestan, pero dicen una mala palabra. Todo lo contrario, hermano, cuando alguien le pide, es para usted ser bendecido. Usted es Dios que te va a devolver. Lo que pasa es que Satanás nos engaña. Claro, como digo uno, digo otro. No puede haber hermano aprovechándose con mala intención, solamente teniendo la mano así. Hay que tener la mano así también. Hay que ayudar, hay que servir. Hay que bendecir a la persona. Hay que darle comida a la gente, hacer comida, que haya comida. Dice, el otro versículo, el 10, si falta, le darás, y no será de mezquino corazón cuando le des, porque ellos te bendecen, porque por ello, oye bien, el versículo 9 te dice, de Deuteronomio 15, todavía estamos en Deuteronomio 15. Yo me río porque conozco a alguna persona que esto le va a dar alergia. Dice el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca esté el año séptimo de la remisión, porque había en el pueblo de Israel un año de remisión, de ayuda, como un año para ayudar. Como la tierra se cansaba, como decía Valeria en un mensaje, que el barbecho era una tierra descansada ahí, que cuando usted sembraba en ella, porque estaba descansada y estaba llena de nutrientes. Entonces había un año para hacer remisión. O sea, y te decía, no esperé de que el año de la remisión para ayudar a esa persona, sino ayúdala como quiera. Ayúdala. Y dice el versículo 10, sin falta le darás, y no será mezquino de corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Que eso es lo que la gente olvida. Cuando tú ayudas a una persona, Dios te va a dar, dice aquí, y lo voy a leer el versículo 10. No diga de que ven ahorita, no. Sin falta dale, ayúdale. ¿Por qué? Y no será mezquino de corazón cuando le dé. O sea, no te pongas a criticar al hombre, nada más yo pidiendo. Gente que vive mal. Y póngate a hablar de ellos. No. Porque, oye, dice, porque por ello te, o sea, por tú hacer ese hecho, por tú dejarte tocar tu corazón, por tener un corazón sensible para la necesidad de los otros, dice que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. Y con todo lo que emprenda. O sea, si tú pones un negocio, Dios lo va a hacer prosperar porque tú eres una persona que hace misericordia con los menesterosos, con los mendigos, con los pobres, con los que tienen necesidad. Y dice el 11, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Empiece a dar, mi hermano. Parte de cómo vamos a vencer este virus y la escasez, la falta de trabajo y todo lo que el Señor me dijo, que es sirviendo a la gente, obedeciendo su palabra, buscando a Dios, y vamos a paliar la situación sirviendo a las personas, ayudando, dando. Mira lo que dice aquí el versículo 11.
El Señor dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, Dios te manda, el Señor te manda, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Te abrirá, Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Oye bien, los que sembramos, yo que voy a hacer una siembra ahora, en marzo, por ahí, abril, qué sé yo. Voy a esperar eso, que Dios me abra su buen tesoro, para que eso se me dé bueno. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Wow. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestará a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Si obedeces la voz de Dios. Si obedeces su precepto. Si ayudas al necesitado. Si das. Si no te hace el sol, el ciego. Si no endurece tu corazón para lo que está necesitado. Oye bien. Yo sé que no se predica mucho esto en la iglesia. Porque dirán mucha gente, bueno, pues la iglesia no va a llenar de gente pedilones. Pues más bendecido vamos a hacer, porque Dios dice que no va a bendecir más. No apoyo. Es un tema muy controversial este. No apoyo, hermanos, que ningún hermano vaya a aprovecharse del otro. No lo apoyo. Para que no digan, bueno, Carlos Cruz está diciendo que vaya gente a la iglesia a aprovecharse de los demás. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. No endurezca con tu corazón si tuve necesidad. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se oye o no se oye? Que no endurezca tu corazón teniendo bienes y haciéndote loco con gente que está necesitada, pobre, en hambre. Yo no lo puedo, yo no resisto eso nunca. Ni resisto la injusticia, ni resisto, aunque trato de ser el reto en las cosas del Señor. Conmigo mismo tengo que ser el reto, porque si no voy a caer. Yo me llevo de mi carne cuando vida estoy deslizándome. Que el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda todo espíritu carnal, de todo tipo, de ambición, de dinero, de lo que sea, en el nombre de Jesucristo. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestará muchas naciones, y tú no tomarás prestado. Señor, llévame a ese nivel. Llévame a ese nivel. Yo no estoy a ese nivel todavía, pero voy a ir a ese nivel. Yo voy escalando a ese nivel de no tomar prestado y prestar y ayudar. Para allá voy. Y seguiré sirviendo a la gente. He descubierto esto en la Biblia hace mucho. Y por eso yo doy. Y seguiré dando. Y voy a dar hasta que me duela. Y Dios me va a dar más. Porque aquí lo dice. Hay gente que está teniendo alergia ahora con este mensaje. Porque tiene otro pensamiento. Lo siento. Lo siento, no lo siento. Que le dé a leer y que cambien y que bendigan a la gente. Que abran, que dejen de estar guardando cuarto y que empiecen a dar para que Dios le dé más. Salmo 37:21. Oye lo que dice el Salmo 37:21. Por eso yo no hago sociedades con impío. ¿Tú sabes por qué? Porque el impío toma prestado y no paga. Yo conozco una persona por ahí que no le gusta pagar. Cobrón como él solo, pero para pagar hay que casi matarlo. Y eso no está bien. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. A mí me gustaría como buscar ese versículo en la versión TLA. Este es Salmo 37, versículo 21. Salmo 37,
Aleluya. Salmo 37, versículo 21. Aquí lo tengo. Oiga cómo dice aquí, en la versión TLA. Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas. Pero los justos prestan y dan con generosidad. ¿Qué hacen los justos? Como que, yo no sé, pero ¿cómo será que no estamos leyendo la Biblia? O brincamos donde no nos conviene. Dice aquí, el justo presta y da con generosidad. ¿Qué quiere decir dar con generosidad? Que usted no protesta. Que da con abundancia. Si una gente necesita 10, le da 20. Y siente gozo, siente paz. Siente deleite en ayudar a una persona. Usted es generoso. Generoso quiere decir que usted, si le piden 4, da 10. Si le piden 20, da 25, 30. Y entonces Dios te bendecirá. Vamos a seguir con el mensaje. Aleluya, aleluya. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El justo presta y da con generosidad. Bendito sea el nombre de Dios. Proverbio 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, domina a los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando usted toma prestado, usted está empeñado. Antes, en el Antiguo Testamento, aquella famosa historia de la viuda que tenía sus dos y los acreedores, que quiere decir a quien ella le debía, y su marido que había muerto, le querían quitar sus dos hijos para tomarlo como esclavos. Porque cuando usted no pagaba, toda la familia era esclava. Y los chinos también, cuando los chinos, por ejemplo, los chinos juegan los restaurantes con todo y familia y todo, y después lo juegan en un juego raro que ellos tienen los chinos. Cuando usted ve a ver, usted ve el dueño del restaurante sirviendo como mozo, o sea, como camarero, y la mujer allá lavando platos y sirviéndole a la gente, porque perdieron el restaurante. Es famoso eso entre los chinos. Y entonces cuando usted debía, recuerdo que ese milagro que la mujer fue y le dijo, mira Eliseo, el profeta Eliseo, me van a quitar mis dos hijos. Y mi marido, porque ya yo no tengo marido, mi marido murió. Y cuando mi marido estaba vivo, te servía a ti, a Jehová. O sea, le servía a Dios contigo. Y Eliseo le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Porque ella pidió misericordia. Fue donde Eliseo, donde el profeta, a que le diera una ayuda. Porque el marido de ella era siervo de Jehová. Servía a Dios con entereza, con dedicación. Y Dios bendijo a esa mujer con aceite. Dice la Biblia que mientras Obadía vacía, vino aceite. Y ella vendió todo ese aceite. Pagó todo lo que debía y le quedó para vivir. Aleluya. Hermano, no nos hagamos lo loco con los necesitados. Ayudemos a la gente necesitada. Yo no puedo ver un joven que no está yendo a la universidad y yo con recursos. ¿Y cómo va a ser? Hay que ayudarlo. Claro, la persona tiene que ser condescendiente y ser agradecido de Dios. No de la persona tal vez que le ayude, pero de Dios. Porque uno hace eso porque un mandato de Dios. Por eso digo, es un tema muy, muy, muy extremadamente controversial. Pero hay que predicarlo porque está en la Biblia. Y el Señor me reveló que este último tiempo que viene,
donde habrá mucha necesidad en el mundo, mucha gente sin empleo, mucha gente con hambre. Nosotros no podemos hacernos los locos. Como Dios nos va a estar bendiciendo, los cristianos siempre vamos a tener porque diezmamos, ofrendamos, ayudamos a los vecinos, ayudamos a la gente. ¿Qué dice la Biblia? Busca la paz y síguela. Hay que buscar la paz. Todo lo que te trae conflicto, trata de eliminarlo. Para que te enfoque en lo que Dios te está, para lo que Dios te va a usar. Sácale el cuerpo al conflicto y busca la paz, que es lo que dice la Biblia, que busque. No el conflicto, sácale el cuerpo al conflicto. No te enredes con esa persona que está llena de problemas y de demonios. De que por tú querés y que sea más fuerte que ellos, tú lo que te estás igualando con ella o con él. O con ellos. Busca la paz, que ahí es que está tu poder. Ayuda y bendice a esa gente. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el conflicto se acabe? Hazlo. Sé sabio, sé sabia. ¿Qué es lo que hay que dar? Dinero, pues vamos a dar dinero. ¿Qué es lo que hay que dar? Comida, pues vamos a dar comida. Hay que saciar a los necesitados. Mateo 5:42, siguen los versículos que trayendo alergia. Quitando pensamientos, nosotros vamos a prestar y no tomaremos prestado. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Dice Mateo 5:42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Lo voy a volver a repetir, no sé cómo lo estoy inventando. Mateo 5:42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Proverbio 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Ay, mi madre. Nada más lo decimos de boca, pero no lo ejecutamos. Practícalo. Tú quieres ser bendecido. Tú quieres que Dios te abra su buen tesoro, el cielo. Dale a los, ayuda a los necesitados. Da, sirve a la gente. Proverbio 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, Jehová pagará. Es como lo que leímos en Deuteronomio 15. Jehová te va a bendecir por hacer eso, por ayudar, por no endurecer tu corazón y ayudar a los necesitados. Yo sé que ustedes me están diciendo, pero el pastor lo que vino fue a hablar de, Carlos Cruz lo que vino fue a hablar de que hay que ayudar al necesitado, y le puso por tema préstamo. Pero es parte de lo que tú no vas a poder pedir. Tú no vas a pedir prestado cuando tú das. Porque tú estás dando, siempre vas a tener. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir prestado si tú estás dando? Y Dios va a ver siempre. La viuda de Sarepta tenía un puñadito de arena para dejarse, de harina para dejarse morir. Yo dije de arena. De harina y una chin de aceite. ¿Y qué hizo? Se lo dio al profeta. ¿Y qué pasó? Abundó el aceite y abundó la harina. Todavía hay gente que lee eso y lo lee, y vuelve y lo lee y no lo entiende. Porque tiene su corazón endurecido y cree que tiene algo, dos pesos tiene. Donde Dios tiene montañas, siempre yo lo he dicho, millones de montañas llenas de oro y de todo tipo de piedras preciosas, carísimo en esta tierra. Y nos los da a nosotros. Y tú que tienes dos pesitos, ¿cuánto que tienes? 100 millones, 200 millones, 500 millones, esos son dos pesos. 1,000 millones, eso es chele en el lenguaje celestial. Y no te lo vas a poder llevar. Pues empieza a ayudar, empieza a bendecir la gente. Dios te dio la oportunidad de hacer esa fortuna. Ayuda, bendice a los demás, no te hagas loco, no endurezca tu corazón. Pienso yo. Yo pienso así como dice, pienso yo y dice la Biblia, que es lo primero, que debí decir lo primero. Dice la Biblia y yo pienso que así debemos hacer. Y ese es lo que yo quiero, que mi tendencia en mi vida sea a dar cada vez más. Y voy a leer el último versículo de la noche. Un versículo famoso, pero que la gente se queda nada más en el primer versículo. Del Salmo 37:25, pero yo quisiera leer el 26 en esta noche. Porque todo el mundo lee el versículo 25. Qué bonito. Y es muy bonito el versículo 25. Yo lo he leído mucho. Pero, ¿y el 26?
es tan importante como el 25. ¡Aleluya! Dice aquí, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Eres tú justo? Porque aquí dice que justo, no he visto justo desamparado. Tú das, tú no endureces tu corazón. Tú no te haces loco, el chivo loco con la necesidad de los demás. Pero mira lo que dice el versículo 26. Además de que dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mira lo que dice el 26. En todo tiempo. Dile que está tú, tú tienes a alguien al lado ahí, dile en todo tiempo. O díselo a ti mismo. En todo tiempo, tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Hay que ayudar, hermano, hay que bendecir a la gente. No te duela, Satanás no engaña. Para dividirnos. Ay, pero esa gente se piden. Tú eres que va a ser bendecido si le da. Ayuda, bendice, da. No me lo inventé yo, lo dice la Biblia. Yo no puedo ver gente en necesidad porque la sacio. Y Dios me bendice. Vamos a orar. Dije un tema un poco espinoso, como decía una vez Balaguer, una pregunta. Él hizo un periodista. Es un tema un poco espinoso. Este tema de es un poco espinoso, pero un tema de bendición. Y ahí está el mensaje. Espero que sea de bendición a tu vida como lo fue a la mía. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, no puedo yo dejarte de dar esto en esta noche. Repite esta oración con nosotros. Dice, Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque te acepto como mi Señor y Salvador y mi Redentor. Gracias por morir por mí en la cruz. Enséñame tu camino y quiero servirte en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración, busca una iglesia donde se diga que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Quiero escuchar esta canción otra vez. Si tú no quieres estar derrotado, si tú no quieres estar en pobreza, si tú no quieres estar como un mendigo, empieza a dar de lo que Dios te da. Dios te bendiga, Carlos Cruz, contigo en esta noche. Iglesia Cristiana de Ciudad Satélite, con el tema Préstamo. Ahora esta canción final para que adoremos el nombre del Señor. Espero que haya sido de bendición esto a tu vida y que tú hagas un cambio de 360 grados y empieces a ayudar y a dar. Mas hoy de gloria es. El Señor tenía una corona de espinas, pero ¿qué vino después? Tú vas a dar y ayudar y a dar de lo que Dios te da. Pero y después, Dios te va a bendecir más. No te dejes engañar del enemigo de la justicia. Mi culpa sobre aquel que hoy vive en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey.
Aleluya. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, ya llegó la presencia del Señor. Aleluya. A Cristo el Rey. Aleluya. Empieza a dar, mi hermano. Ayuda al necesitado. Aleluya. No endurezca tu corazón. Dios abrirá su buen tesoro el cielo y te va a bendecir. Por tus hechos, Dios te va a bendecir. No tengas miedo, no tengas temor. Aleluya. Rotado ya no estoy. Por tu Espíritu en mí, Jesús resucitó y vivo está en mí. Aleluya. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó. Estoy feliz porque tengo la revelación de tu palabra. Tengo en ti. Jesús resucitó. Derrotado ya no estoy. Jesús resucitó. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches. Que Dios te bendiga más.